sol, el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente. Tus cartas son vino, se llama este tema, que es dedicado a Josefina, a la esposa de Miguel Hernández. No se sabe. No sé, yo pues parecería que no sí. Te metes en la vida privada de la gente. Sí, pero, no, yo no sé qué pasa en esto de las vidas privadas. Es una persona que muy, ¿cómo te diría? En defensa propia soy muy tolerante. Claro. Sí, sí, creo que sí. Pero Hernández fue un hombre que en el cual pues la figura de su esposa, de José Manuel Manresa, fue muy importante en muchos aspectos. También él, yo creo que sexualmente era un hombre de una muy levantino y muy extrovertido y muy fuerte. Y tal vez pues hubiera necesitado, que no creo que necesitara pues un mundo más amplio en este sentido. Y creo que él lo reclama constantemente en toda su poesía, ¿no? Él lo está reclamando en toda su poesía. Porque toda su poesía es una gran sensualidad, ¿no? Que a mi parecer, pues seguramente, pues quería volar. No, otra cosa es que lo hiciera o que lo consiguiera, porque tampoco creo que fue un hombre demasiado afortunado en este sentido. Claro, claro. Dos cositas muy cortitas, no te queremos quitar mucho tiempo. Quería hablar de lo de la Losada. Eso te iba a decir, tenías ganas de contar lo de la editorial Losada y claro, eso te comentaba. Claro, más que contar nada, de agradecer a la editorial Losada, porque los únicos libros que nos llegaban allí en los años finales de los 60 eran aquellos libros de la Losada, ¿no? Nos llegaba aquello por un lado y luego lo que publicaba Ruedo Ibérico en París y cosas de estas, ¿no? Pero tenían otro talante. Claro. Y los de la Losada, libros que todavía, que yo adquiría con suma dificultad y conservo con cuidado y gratitud, aquellos libros, como tengo los de Hernández, el de Machado, los de Mayakovsky, Elvio Romero, en fin, toda... Nicolás Guillén. Pairó, había libros de Pairó. Pairó, exactamente. Sí. Y bueno, pues yo iba adquiriendo todo aquello como un manojo de clandestinidades. Yo quiero manifestar mi gratitud a esa editorial, que de una manera tan tan hermosa pues nos trajo aires, que nos abrió ventanas que nosotros teníamos cerradas en España. Vamos a dar una vueltita, Juan, aquí mis compañeros quieren preguntarte, cada uno desde el rubro en el que es especialista. El señor Romain Yuch, uno de los mejores comentaristas deportivos que tiene nuestro país, ¿eh? Juan, un placer. Y sé lo que me va a preguntar, ¿eh? No, vamos a empezar por lo grato, no por lo último. No, todo es grato. Vamos a empezar por lo grato. Lo que le quiero preguntar es, como muy futbolero que sabemos que es, y antes de hablar de específicamente el Barcelona, pero incluyendo al Barcelona, ¿cómo vivió el campeonato del mundo? Uno por ahí se prepara para vivir algunas cosas y otras espera que alguna vez tener la fortuna de que pasen. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo disfrutó? Estaba cada partido en un lugar distinto. Sin cábalas, o esa era la cábala. No, qué va, la cábala no, era mi trabajo. Tenía que ir de un lugar a otro, porque ahí tengo mi trabajo, ahí me subo en el escenario. Por suerte, pude ver todos los partidos, sí. Pude seguir todo el proceso de la selección, ¿no? Y todo el progreso también de un grupo de gente que son realmente extraordinarios, o sea, un grupo de muchachos fantásticos, generosos, solidarios, y que han conseguido pues un net para España, un premio de difícil, de muy importante, y que será muy difícil volver a repetir. Y creo que lo han conseguido no solamente por su talento futbolístico, sino por su capacidad de entender que el fútbol es un juego de once y de estar uno junto al otro y apoyando al otro constantemente.
Y lo otro que le quiero preguntar, como culé, que es como hincha del Barça y como artista, ¿qué disfruta viendo a otro artista como Messi cada vez que sale a jugar al fútbol? Yo amo profundamente toda la fantasía que nos transmite Messi. Amo mucho a todos aquellos que desde su espacio, desde lo que hacen, lo hacen, ponen todo el talento sin escatimar, sin racanería, generosamente y son pertinaces, que insisten en ello. Me alegro especialmente dentro del resultado pésimo que es para la selección española haber perdido aquí. Me alegro por la selección argentina porque recupera de alguna manera un espíritu, un aire y un resultado del que Alemania lo alejó de un sopapo, pues entonces de alguna forma puede recuperar esta actitud para poner los dos pies en el piso y tratar de rehacerse, ¿no? Y que lo va a conseguir sin duda porque mimbres tiene para rehacerse. Pero especialmente me alegro por Messi. Mire, durante años he soportado con dolor expresiones de medios y de personas argentinas acerca de Messi que a mí hacían valorar a este muchacho como con espíritu franciscano, ¿no? Porque hasta de qué forma el muchacho iba encajando las barbaridades que se iban diciendo sobre él y las responsabilidades que se le ponían sobre sus hombros, las encajaba con la ilusión de volver otra vez al lugar del delito y de tratar de alguna manera de demostrar quién era. Es muy duro cuando tú hablas de él y escuchar que te contesten: ¿por qué no hace acá lo que hace en el Barcelona? Cuando tenían ustedes la respuesta tan cerca. Extraordinario. Qué buena definición. Alejandra Peñalba, Juan. Buenas tardes, Joan Manuel. Me gustaría hacerle dos preguntas breves. La primera, tuvimos el placer con la audiencia de escucharlo hablar de Miguel Hernández. Me gustaría pedirle alguna línea acerca de Machado. Usted interpretó muchas de sus letras y he leído por ahí que usted decía que fueron los dos grandes poetas, pero muy distintos. Yo lo que no quisiera tampoco es dar el sentido de que la poesía se divide en dos, Machado y Hernández, ¿no? Machado y Hernández son dos poetas. De entre los muchos que conforman la poesía y lo que ocurre es que yo he tenido una relación especial con ellos porque he tenido que bucear en su poesía mucho y hacerlo de una forma pragmática, es decir, buscando un resultadismo, buscando convertir, tratando de convertir en canciones, claro, ¿no? Es decir, yendo más allá de lo que era el disfrute de la poesía, sino viendo de construir una canción con independencia del autor, sino buscando lo que es una canción. Machado, yo creo que es si hubiera que de alguna manera acotar algo que importante de su poesía es que él toma el tema más sublime, el tema más trascendental, y lo baja a nivel de piso y lo convierte en algo sencillo, asequible, y al mismo tiempo es capaz de tomar la cosa más pequeña y elevarla a la mayor categoría existente, ¿no? Y darle toda la trascendentalidad, todo lo sublime que cada cosa pequeña tiene, ¿no? Esto Machado lo hace. Son dos poetas tan diferentes, es decir, tan culturalmente, con dos orígenes tan distintos, ¿no? Uno nace de una casa de cabreros y el otro nace en una casa de maestros, donde imagínese lo que debía ser el trato de su padre con el resto de elementos de la cultura, porque la cultura se aprende evidentemente clavando los codos en la mesa, ¿no? Pero se aprende por la observación. Incluso yo diría que hay cosas que culturalmente llegan por ósmosis. Claro, o por experimentación. Te entran por la piel.
Bueno, la última pregunta de Omar y ya te despedimos, Juan, y te agradecemos muchísimo una vez más. Hace unos minutos caracterizaba el crimen de Hernández como uno de los crímenes del franquismo. Lo mataron lentamente, decía usted. Hace muy poco en la Argentina se abrió la posibilidad de investigar judicialmente los crímenes cometidos durante el franquismo. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la justicia argentina? Mire, yo creo que es bueno investigar nuestro pasado, ¿eh? Es bueno porque no siempre nos ayudará a clarificar el futuro. Yo no soy de los que ni he sido nunca, ni en Argentina, ni en España, ni en España, ni en Argentina, de la opinión de esconder la basura debajo de la alfombra, porque a fin de cuentas va a seguir ahí. O sea que lo mejor siempre es recuperar nuestro pasado y recuperarlo aclarando responsabilidades, ¿entendés? O sea, que no queden las historias colgadas como si fuera Magoya el responsable de que aquellas cosas ocurrieran. Todo tiene nombres y apellidos, pues hay que ponérselos. Creo que nosotros tenemos pendientes en España un rescate de personas, de lugares, de identidades, de desaparecidos. Nosotros, se calculó Amnistía Internacional que en España había todavía más de 100.000 desaparecidos, es una cifra muy considerable, que los 40 años de dictadura no pueden, ni los 30 de democracia pueden en modo alguno obviar, y todo eso, que, pues bueno, ¿qué se hay que hacer? Entiendo que es una historia cansina, para que aburre, que bueno, pues dejémoslo estar, porque incluso a veces uno llega a leer cosas de lo importante es el paro, no la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, pues mire, no creo que sean cosas antagónicas, yo creo que se puede pelear contra el paro al mismo tiempo que buscar estas cosas. Es más, yo diría que no solo no son antagónicas, sino que son complementarias. Juan, te estamos despidiendo. Guardamos una sorpresita para el final. ¿En efectivo? ¿Vos sabés? En efectivo. Efectivo, nosotros hicimos un arreglo. ¿No te dio tu parte, Claudio? Sí, pero bueno, me dijo que luego habría... Pues es que estamos festejando los 80 años de la radio en la Argentina. La radio en la Argentina cumple 80 años. Y en su momento buscamos unos materiales, sobre todo Fernando Bravo, para celebrar los 80 años de la radio argentina, y encontró una joyita de un conductor de radio llamado Joan Manuel Serrat. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. El turismo nos hizo más ricos y más pobres. Nos trajo proteínas y nos destruyó el paisaje, que según algunos escritores del 98 era lo único bueno que teníamos. Llegaban turistas, se marchaban emigrantes a Europa y las arcas del Estado empezaron a llenarse de las divisas que dejaban los extranjeros y de los sudados ahorros que repatriaban nuestros exiliados económicos. Increíble esto, te trae recuerdos. Sí, no lo había oído desde que dejé de hacer el último programa, ¿no? ¿Esto de qué año es, Juan? No, más o menos. Qué sé. 90, más del o menos. Del año 90. Sí, 90, 90 y algo. Qué alegría poderte haber dado ese pequeño regalo. Lo tengo. Lo tenés, pero no lo habías vuelto a escuchar. No, no se me ocurre, no. Con la de cosas que hay por hacer.
Y nosotros que estábamos felices de nuestro hallazgo de producción. Ya, pero si me gusta, me conmueve en un momento, pero imagínate si ahora tú me llamaras a mi casa y le dijeras a mi mujer, le dijeras, ¿dónde está tu marido? Y te dijeras, ¿está oyendo la radio con vos? No pensarías si alguna cosa, algún onanismo extraño. Algún onanismo extraño. Bueno, Juan, de verdad te agradecemos infinitamente que nos hayas elegido, que hayas dado la posibilidad a nosotros de estar con vos, de que vengas aquí en este paso fugaz por la Argentina,